Eskerrik asko eta bueno, nik eta behin eskerrak eman behar dizkiegu antolatzailei, gonbidapena jasotzeagatik eta bueno, azken finean gai honek duen garrantzia eta gai honek duen momentu honetan ere aktualitatea, azken finean aurkezleek egin dutena izan da hain zuzen jartzea momentu honetan honetaz hitz egiten dela. Aspalditik hitz egin beharko zen, aspalditik ari gara beste batzuk hitz egiten, eta lehenbiziko aldera, igual izan beharko litzateke zer den politika penitenziaria, edo zertaz ari gara honetaz hitz egiten dugunean. Yo creo que esto es lo importante en estos momentos, preguntarnos cuando hablamos de en un tiempo político nuevo, hablar de una nueva política penitenciaria, ¿qué estamos entendiendo por política penitenciaria? Nosotros, desde luego, y nosotras entendemos que además de los temas que se nos han planteado, estos cinco temas que luego hablaremos y daremos una valoración, hay una cuestión muy importante y es el verdadero problema de fondo, que es toda la política legislativa de excepción que el Partido Popular ha ido sembrando a lo largo de los últimos años y que tuvo su punto de culminación y su punto de inflexión con la Ley 7/2003. Sé que el día pasado se hizo alguna mención a ello, pero yo creo que es muy importante porque, en definitiva, cuando hablamos de la política penitenciaria, en esa ley precisamente se condensa el verdadero problema de fondo. El nudo que hay que desatascar no es solo estos temas puntuales, que son muy importantes y que probablemente sin modificaciones legislativas se podrían abordar y con voluntad política se podrían abordar, sino lo importante entendemos que es el contenido de esa ley, lo que supone de cara a la progresión en grados, lo que supone de cara a la consecución de una libertad condicional, lo que supone para la liquidación definitiva y para la excarcelación de presos y presas, porque en definitiva supone un auténtico obstáculo, una carrera de obstáculos, una condición infinita de obstáculos, y eso es lo que bueno, a mí me gustaría hablar, por lo menos a lo largo de lo que hoy hablemos a lo largo de esta tarde, porque desde luego la filosofía que subyace en esa ley es aquello que dijo Aznar, que se pudran en la cárcel. Y esa es la política penitenciaria que en estos momentos está en vigor, y esa política penitenciaria que está debajo de esa ley es la que entendemos que realmente hay que cambiar. Hay que dar pasos en otros aspectos como son esto, y sobre todo hay un tema de esta ley, y con esto termino porque creo que a lo largo de la tarde tendremos oportunidad de hablar de varios contenidos de los temas que vayan saliendo, de la disposición. Hay una disposición transitoria única en esa ley que establece un régimen retroactivo, porque esa ley y lo que significa de modificación para el límite de las penas, sabéis que se pusieron a 40 años, que los quienes estén condenados por actividades terroristas no podrán alcanzar el tercer grado hasta 32 años cumplidos reales, no podrán alcanzar la libertad condicional hasta 35 años reales. Y esa disposición transitoria lo que establece es precisamente que se aplicará a todas las personas que estén condenadas, independientemente del momento en que hayan sido condenadas, a las cuales haya que empezar a aplicarle beneficios penitenciarios o cualquiera de las medidas establecidas en estas materias. Eso es una auténtica retroactividad, eso supone una gran losa para un número muy importante de presos y presas, y desde luego, e insisto, nosotros entendemos que ese objetivo de venganza y de que se pudran en la cárcel que se estableció con esa ley, eso es lo que realmente hay que cambiar, eso es lo que realmente a lo que hay que darle la vuelta, y desde luego para eso hay que dar estos primeros pasos, pero tendremos que hablar de otras cuestiones. José Miguel. Gracias. Bien, brevemente, porque en dos minutos, pues muy telegráficamente. Primero sí. Agradecer al Foro Social la invitación y que podamos estar aquí participando de esta charla, de este debate, de este encuentro, y la posición de Izquierda Esquerra, bueno, sobre la política penitenciaria es conocida. Nosotros creemos que las políticas de dispersión, de alejamiento, todas esas medidas que hacía alusión ahora Adolfo, que constituye una especie de código penal o de código penitenciario del enemigo, pues todo eso vulnera derechos humanos, y nosotros creemos que la política penitenciaria debe basarse y debe cumplir siempre escrupulosamente los derechos humanos. Por tanto, siempre hemos tenido claro esta posición. Pero eso es en relación a la política penitenciaria en general. Yo creo que la charla tiene otra orientación hoy. Se titula Una nueva política penitenciaria para un nuevo tiempo. Y aquí están los elementos de coyuntura política en el que estamos viviendo ahora. Porque efectivamente las cosas han cambiado desde aquellos momentos en los que el Partido Socialista y con el Partido Popular ponen en marcha toda la política de excepción penitenciaria. ¿Cuáles son los elementos nuevos? Evidentemente el más importante, la desaparición de ETA, primero el anuncio de punto final de su actividad terrorista y luego su desaparición. A partir de aquí, ni siquiera para los que defendían estas políticas de excepción, estas políticas vulneradoras de derechos humanos, no hay una razón, un argumento político, tipo desde su punto de vista ni siquiera, que justifique el mantenimiento de estas políticas. Si se mantienen, si se han mantenido hasta ahora,
es por una cuestión puramente de interés partidario, de poner este debate, esta cuestión, que suscita evidentemente muchas sensibilidades, que suscita muchas pasiones, por lo menos en el conjunto del Estado español, poner esto en el debate partidario y en el debate político electoral. Este es el interés que ha primado hasta ahora. Y ahora parece que se abre un nuevo tiempo. Las declaraciones de Pedro Sánchez y del ministro de Interior apuntan en ese sentido. Y en ese sentido son positivas. Pero ojo también, cuidado, porque Pedro Sánchez dijo dos cosas. Hay que abrir, hay que tener una visión distinta, anunciando un cambio. Pero también en la segunda parte de su mensaje fue pedir que no haya una utilización partidaria de esta cuestión. Es decir, apelando a un consenso. ¿Con quién estaba apelando? Evidentemente con el Partido Popular, Ciudadanos, bueno, UPN en Navarra, que es el seguidor aquí del Partido Popular. Y esto, nosotros desde luego sí queremos decirlo al Partido Socialista, no debe condicionar el tomar decisiones ya de abrir un nuevo tiempo y de cambiar la política penitenciaria a un veto o a un consenso con el Partido Popular. Porque el Partido Popular, ojalá cambie, pero sigue en la posición de utilización partidaria de esta cuestión, no aceptando que ya no hay ninguna razón, ni siquiera desde su punto de vista anterior, desde su lógica anterior, para mantener esta política penitenciaria de excepción. Y por lo tanto, ahora, pues evidentemente, hay mayoría social, hay mayoría parlamentaria, hay mayoría política en la CAP y en Navarra, pero el centro de la decisión está en un gobierno que se acaba de constituir y que debiera ser valiente para tomar decisiones sin dejarse condicionar por quienes no quieren moverse de su anterior posición. Muchas gracias, José Miguel. Koldo. Ahí va, nik ere eskerrak eman nahi nizkien Foru Sozialeko lagunei eta galderari eutsiz, eta zuei etortzeagatik noski, eta galderari eutsiz, ba bueno, bai egia da garai berri batean bizi gara, momentu honetan, eta garai berri honek, ba nik esango nuke lau atal dituela, alde batetik etaren desagerpena hor dago, gizarteak hainbat urtetan eskatutako desagerpena azkenean errealitate bihurtu zen. Bi, guk uste dugu garai berri honetan ikaragarrizko garrantzia duela memoriaren kudeaketa integrala, bai historikoa, bai hurbilekoa. Hiru, politika penitentziarioa, gure ustez goitik bera edo behintzat sakonki aldatu behar dena, eta beste bikidek aipatu duten bezala Espainiako gobernuaren aldaketa. Hitzonez ornaturik orniturik etorri dena, ikusiko dugu gero errealitatean ze bihurtzen den. Guk ere apustu egiten dugu lege 7/2003 hori bertan bera botatzeko. Baita ere uste dugu, también creemos que en la Ley Orgánica General Penitenciaria hay que introducir cambios que faciliten una política penitenciaria desde el respeto a los principios democráticos y a los derechos humanos. Siempre hemos estado en contra, ahora con más motivo, tanto de los tribunales como de la legislación de excepción. Y sí quería hacer una matización, y es que para Geroa Bai todos los presos, bueno, no son iguales, en alguna medida sí, todos los presos son presos comunes o todos los presos son presos políticos, pero que no hacemos diferencias entre unos y otros. Eta, bueno... Eskerrik asko etortxeagatik y eskerrik asko al Foro Social por invitarnos, ¿no? Bueno, claro que entendemos que podemos al dugu referente a esto, se ha dicho siempre, no ahora solo por el nuevo tiempo sobre todo porque ha abierto nuevas esperanzas, fundamentalmente por eso. Hay que ver ahora los hechos concretos, pero hay nuevo tiempo de esperanzas, eso es real, y además de algunas cuestiones que se están diciendo en esta materia también. Digo que nuestra posición ha sido siempre la misma, no está condicionada al planteamiento de la política penitenciaria al hecho de ETA, no ETA o lo que fuera, no, es la aplicación pura y dura de los derechos humanos, de que efectivamente, como se ha dicho, la política penitenciaria algo planteado de manera vengativa, de búsqueda del daño y del daño necesario. Y quiero comentar además esto precisamente porque un debate que hoy lo estamos haciendo probablemente más desde el punto de vista de los presos, de las personas presas políticas, pero que hay que planteárselo en muchos más terrenos. Es decir, por ejemplo, ahora
está diciendo la manada, tiene derecho o no a acercarse a las cárceles de Sevilla, por ejemplo. Quiero decir que es un debate que va mucho más allá que solo, sino que, como se decía, es para todas las personas presas la aplicación de una política penitenciaria, como decía, de derechos humanos, que realmente respete, si no cause más dolor del el que ya causa el hecho de estar en la cárcel. Luego me extenderé en las preguntas concretas. Lo único que sí quería adelantar, que para Podemos Aldugu es muy importante también que la política penitenciaria, cuando hablo de derechos humanos, esté enfocada también a comprender quien causa el dolor, poderlo entender, es decir, la reinserción, poder comprender qué he hecho y al salir de ahí, pues otro tipo de comportamiento también social. Y también una idea importante, aparte de la ley que se ha comentado, nos parecería fundamental un gesto importante que se pase instituciones penitenciarias de interior a justicia, porque estaríamos hablando en otros términos ya.